una vez más llega al Aeropuerto Internacional de Bariloche la Asociación de Amigos de la Patagonia, con el objetivo claro de llegar a Cholila, esta localidad chubutense, para continuar con lo que es la restauración ecológica. ¿De qué se trata? Seguir con la plantación de árboles después de lo que fue aquel incendio devastador donde ha dejado a la localidad chubutense prácticamente con un paisaje gris. Esta asociación de amigos reúne a voluntarios de todo el país que se sumaron el año 2018 en dos oportunidades a plantar más de 6.000 árboles. Vuelven para esta Semana Santa y continuar con este excelente trabajo de varios días de plantación en lo que es una nueva restauración ecológica para seguir sumando verde en la querida localidad chubutense. La idea es lanzar esta campaña de reforestar una vez más, otro año, con 85 voluntarios que vienen de todas partes del país y del mundo, porque tenemos voluntarios extranjeros también, que vienen a hacer esta acción de que estuvimos ahí haciendo una primera plantación de 6.500 el año pasado, en mayo. Y después en agosto volvimos, hicimos una segunda plantación más chiquitita, pero que logró generar más conciencia en el ambiente, se sumaron más ONGs, apoyo también de distintas entidades, instituciones, escuelas e empresas también, que se sumaron para que entre todos pongamos en agenda esta temática de recuperar el bosque andino patagónico. La verdad que los argentinos somos muy solidarios y la necesidad de cuidar a la madre tierra, cuidar a la naturaleza, está en todos. Todos la tenemos, todos amamos ese lugarcito que tenemos en el corazón, ese ecosistema, ya sea en la playa, en la costa o en la montaña, o en las yungas, en las selvas del norte. Y en esta campaña, este programa que estamos desarrollando, es darle la oportunidad a todos a que se sumen, ya sea plantando un árbol de forma presencial, con las manos, como vamos a hacer ahora, con mucho frío, porque parece que hay menos 4 grados en Cholila, así que vamos a tener mucho frío, pero estar ahí con las manos plantando, o si no a distancia, el que no puede viajar, pudiendo hacerlo a través de la página web también, plantando un árbol y poniéndole su nombre de una forma significativa para recuperar este bosque. ¿Cuáles son las especies, Sebastián? Y coihue y ciprés de la cordillera son los más fuertes que tenemos a disposición y que hemos conseguido, porque además la clave es que los plantines crezcan en esta misma región. No podemos recibir de otras zonas. Para mayor efectividad de la plantación, tiene que haber crecido en esta zona, en esta región de Cholila, el Futulafken, y de esa manera poder crecer y tener una efectividad del 80-85% de plantación. ¿Con qué Cholila se encontraron cuando llegaron la primera vez? La verdad que fue hermoso. La primera plantación era un grupo un poco más reducido. También incorporamos a unos alumnos del CEA, que es el centro de Cholila, de Cruzada Patagónica, de la Fundación Cruzada Patagónica. Y después, bueno, en la segunda oportunidad hubo más acercamiento del club andino, de gente, de los vecinos. Así que nos encontramos con una Cholila más unida por esta causa, por su ecosistema, por su bosque nativo. Y un sentimiento de querer cuidar, como decía Seba, el entorno y esta tierra y este planeta que es de todos, ¿no? Esperemos que ahora cuando volvamos poder ver un poco de estos plantines que plantamos el año pasado. Pero sí, la verdad que el panorama en general es un poco triste, desolador, pero ver a todo un grupo humano unido, trabajando y esforzándose con frío, trabajando en equipo, la verdad que eso es bastante increíble, ¿no? De ver.